Hola Escorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Super Nuevo Tarot. Mi nombre es Flor. Terminamos con los videos de expareja hasta primera semana de abril. El tarot te va a contestar cuál es la energía de tu expareja, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso este mes, Escorpio, vamos a utilizar los arcanos mayores Rider-Waite para ver la energía predominante. Completamos la lectura con Rider-Waite holograma, sacamos dos consejos del tarot Hoyosen y por último la conclusión con Tarot de Lenormand, ¿sí? Como siempre digo, Escorpio, conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando, lo que va con vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro escorpiano o escorpiana. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, lo dejo ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Escorpio, este video es para vos. Muy bien. Tomamos las primeras tres cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué era al respecto? Completamos con Rider-Waite. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas, activa esa campanita. Así YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo el video de la semana que viene. Compartir el video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, Escorpio. Empezamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a ordenar ahí un poquito. Bien. Perfecto. Sacamos dos cartas Hoyosen. Quédate ahí, emperador. Darse cuenta. Arcano mayor. Y el loco, otro arcano mayor. Okay. Me da la impresión que es una persona que toma decisiones muy a las apuradas con las cartas que está viendo. Bueno, ahí está. La niña. Mucha inmadurez. Ok, vamos a empezar. Bien. A ver, Escorpio, los signos involucrados son... Fuerte Aries también, Piscis, Acuario, Capricornio, Virgo, Géminis, Cáncer. Igualmente, con que sea ya del signo, esta lectura es para vos, ¿sí? La energía predominante que estoy viviendo acá, Escorpio, yo creo que es de una persona muy ególatra, ¿sí? Que claramente... piensa primero en él o en ella y después en los demás. También estoy viendo una persona que claramente en su momento tuvo sentimientos hacia vos, pero creo que su sentimiento primordial es la de tener el control de cualquier situación. Es probable que con vos no lo haya tenido, por eso quizás hasta haya pasado, ¿sí? De tener una pareja con vos. Bien. A ver. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la emperatriz, acompañado del rey de copas, 7 de oro, 7 de espadas, 7 de copas, energía 7 a full. Habla mucho de una persona que tiene ilusiones, que se hace ilusiones o pensamientos, o idealiza, te idealizó quizás. También habla mucho de una persona que no va con la derecha, que no es... muy leal, ¿sí? Y después nos hablamos de una persona también muy atada
su progreso personal. Por eso mismo me sale como lo de ególatra. Yo creo que esta persona sí tuvo muchos sentimientos en su momento, pero siempre mientras cuadró la relación en sus proyectos y en sus ideas y en sus pensamientos y en sus castillos en el aire. Cuando eso terminó, yo creo que es cuando la relación claramente finalizó. Por eso mismo, yo creo que esta persona quizás o se aburrió o tenía estándares súper altos o pensamientos, no sé, de jerarquía prácticamente, porque bueno, yo creo que una pareja es un 50 y un 50 y creo que cuando se toman las cosas con humildad es cuando mejor salen. Pero bueno, acá se ve que no se hizo de esa manera. En cuanto a los pensamientos, me sale la estrella, dos de espadas invertido, los enamorados invertido y el cinco de espadas. Bueno, las espadas son la mente en el tarot. Y claramente esta persona mentalmente no te piensa en la actualidad, pero sí te tiene como un anhelo y, bueno, el no haber perdido la fe de que vuelvan a estar juntos. Porque esta carta, ahí va. Habla de no perder la fe, sí, habla de, bueno, claramente seguir teniendo un pensamiento hacia vos. Pero son pensamientos cortos. Yo creo que esta persona quizás es muy probable que ya esté en pareja con otra y, bueno, queda todo como en una ilusión. En el caso de que no sea así, yo creo que, bueno, su egocentrismo puede tapar cualquier dolor, cualquier emoción, la controla enseguida. En cuanto a acciones a futuro, me sale el emperador y las cartas invertidas de la sacerdotisa y el mundo. Y me sale el arcano mayor de la torre. La torre habla de soltar en el tarot, ¿sí? De algo que termina. De algo que ya no tiene vuelta atrás. De algo que te dice tarot, pasa página. Claramente es tu decisión, pero bueno, el tarot también es muy terapeuta y aconseja. Y en este momento lo que veo en acciones es que no veo de su parte que haya algún tipo de acción hacia vos, ¿sí? Creo que se mantiene súper distante, con mucho ego, con mucho orgullo. Y todavía creo que hay que sanar varias heridas. Habla mucho también de una persona que quiere soltar, pero no es que quiere soltar el amor, sino que quiere soltar los feos recuerdos, yo diría. Bien. En las cartas, yo sé, me sale el loco arcano mayor y darse cuenta arcano mayor. Estamos viendo acá claramente que es una persona que entiende la situación como fue. Y si echó culpas por demás, ya no lo hace. Y si pensó que la culpa toda era tuya, ya no lo hace. Y que se da cuenta que perdió a alguien importante en su vida, sí lo hace. Y que si tuviera la oportunidad, se tira a la pileta sin haber agua, también lo hace. Es como que su inconsciente se mezcla con el consciente y ahí hay un zanfarrancho. Pero bueno, este arcano mayor yo creo que habla mucho sobre su actual actitud hacia vos. En cuanto a la carta de Nenorma, me sale la niña y habla mucho de la inmadurez de esta persona, de haber querido, no sé, hacer todo su antojo y como no salió así, bueno, borrón y cuenta nueva y me voy a ver si encuentro a alguien que me siga los pasos, supongo. Yo veo que es una persona que te recuerda, sí, por momentos te extraña y piensa en vos. Hay cosas que quedaron marcadas en ella o en él que le dejaste. Pero no veo la acción de querer retomar algo, sino que, bueno, pasar página y si más adelante vuelven a conectar, va a ser como volver a conquistarse, volver a empezar todo de vuelta. Acá retomar, eso no lo veo para nada, Scorpio. Así que, bueno, déjame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. Si conectaste conmigo, la verdad que yo veo que es una persona que está pensando mucho en él mismo, en ella misma. Así que deberías hacer lo mismo, Scorpio, con vos, con tu vida. Y bueno, por algo las cosas se dieron como se dieron. Eso es algo que hay que tener siempre en cuenta, ¿sí? Te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos en el próximo video ya de la segunda semana de abril. Hasta luego.